audiencia de Hacer Todo. Esta es una vez más el show de Rolly, como siempre, con todos ustedes, compartiendo todos los viernes de 20 a 21. Esto es el show de Rolly. Gracias a toda esa audiencia linda que siempre nos ve por el canal de YouTube, por el Facebook. Gracias a todos ellos que siempre están mirando el programa. Y bueno, hoy vamos a tener unos artistas. Uno que va a venir por primera vez al programa y otro que ya es conocido, como siempre, que viene el amigo Esteban Marcos. Y bueno, está en camino también el príncipe de la movida tropical, que va a venir hoy a estar con nosotros. Y bueno, también le quiero comentar que el 4 de junio tenemos un evento en el teatro de Loma Zamora, sede Fiorito. El 4 de junio vamos a estar ahí con Giselle, la loba que viene directamente de San Luis a presentar a su banda en vivo en el teatro. Así que vamos a estar ahí compartiendo con lo que es el show de Rolly, ¿eh? Y bueno, los invito a que vean el programa hoy. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con más show de Rolly. Show de Rolly, vamos en el segundo bloque, ¿eh? Y bueno, ya llegó el primer artista de la tarde. Lo tenemos ahí a Gabriel, el príncipe testimonial, con todos ustedes. Un aplauso. Gabriel, acercate. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludá a la audiencia del Sur TV. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bueno, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, estamos haciendo un poquito de difusión, así que presentando lo que es el estilo de Gabriel el Príncipe, que es un estilo que ya viene, un estilo viejo, pero bueno, estamos renovando un poquito. Cuéntame, ¿hace cuánto que estás con este estilo, o sea, cuando empezaste con...? Y vengo ya de otros estilos medio diferentes, pero hasta que fui buscándole más o menos lo que quería hacer realmente, y bueno, estamos con el viejo estilo, este de Santa Fecina. El estilo sí. Bien, bien. Y bueno, ¿qué tema nos vas a...? Vamos a hacer Hija mía. Hija mía, perfecto. Bueno, vamos a escucharte entonces. Primeramente te quiero preguntar si ya estuviste anteriormente en otro programa. Haciendo difusión en radios en otro lado. Sí, sí, ya vengo de chico cantando, estuve por Canal 2, otros canales más, viajando, Teatro Colonial. Ah, bien. También canté Teatro Colonial. Mirá vos, sí, siempre buscándole la vuelta de ir metiendo mi música, que es lo que me gusta hacer a mí. Bien. Igual yo soy el autor de lo que hago. Ahora vamos a conocer un tema del Rey Juli, sí, que lo pasé a mi estilo, así que bueno, espero que les guste. Bueno, vamos entonces, así de esta manera, con Gabriel, el príncipe testimonial. Así es, Gabriel. Vivir la vida es hermosa, ya ves.
supremo de todos los niños. Sientes muy bien, hija mía, mamá está triste por ti, pues ella siente un calor, ya no puede calmar, solo con lágrimas. Yo quiero verte feliz a ti y a mamá, Dios sabe cuánto las quiero a las dos. Yo quiero verte feliz. Ya ves como yo te necesito. Gracias, gracias. Parecido al Jeque, ¿no? Parecido al Jeque. La verdad, sí, lo estuve escuchando. Sí, 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 justamente anoche fuimos allá con la banda de Jeque, reemplazándolo en los ensayos de Jeque, así que estamos también ahí. Ah, bien. Colaborando un poco. Bien, andás en toda. Sí, ando en todo, ando en todo. Bueno, quisiera que, bueno, la próxima vez que vengas con tu banda acá a ofrecer tu música. Bueno, bueno, vamos a tratar de venir con la banda. Vamos a arreglar fecha para que vengas con tu banda. Bueno, bueno. Así que, bueno, vamos a escuchar el segundo tema. El segundo tema, vamos, el mamá mía. El príncipe testimonial así de tu vida. No merezco, madre mía, tu cariño. Estoy preso en la cárcel, vine a verme. Es mi vida, lo que hoy sufre, soy culpable de causarte, mamá mía, este dolor. Ella es fuerte y hace años que me espera. Me perdona y yo vuelvo a fracasar. Es injusta esta vida como pobre. Es horrible esta triste realidad. Cuando niño me habló del nuevo camino, de las drogas y que solo existe Dios. Pero hoy que soy un hombre en la cárcel, me arrepiento de causarte este dolor. Yo te pido de rodillas, mamá mía, eres noble como un ángel que me guarda. Como siempre necesito tu perdón. Ese día quiero estar entre tus brazos como un niño y llorar sobre tu vientre y quedarme para siempre junto a ti. De las drogas y que solo existe Dios. Pero hoy que soy un hombre en la cárcel, me arrepiento de causarte este dolor. Yo te pido de rodillas, mamá mía, eres noble como un ángel que me guarda. Como siempre necesito tu calor. Ese día quiero estar entre tus brazos como un niño y llorar sobre tu vientre y quedarme para siempre junto a ti.
Estilo tienen su lugar. Peluquerías Activa, simplemente lo mejor. Lo mejor en atención, calidad y buena onda. Peluquerías Activa, encontranos en Somellera 538, local 10, Adrogué. Y así seguimos en el tercer bloque de esto que es el show de Rolling, acá con el amigo Gabriel, el príncipe testimonial, para toda la audiencia de Al Sur TV, como siempre todos los viernes de 20 a 21 en este programa. Bueno, Gabriel, la verdad que muy bueno el estilo que estás haciendo. ¿Cómo te ganás a la gente, al público, así con esos temas que haces? Sí, porque esto es música que acá a cantar la verdad y la realidad de las cosas, por eso es testimonial. Perfecto, sí. Te inspirás mucho en los temas, ¿no? Para hacerlo. Sí, sí. Cada tema de los que yo compongo tiene una historia de vida real. O sea, trabajo con ese estilo. Bien, bien. Bueno, antes que todo le quería comunicar, del 4 de junio, por supuesto, en el Teatro de Loma de Zamora, sede Fiorito, 4 de junio, domingo, 20 horas, con la actuación en vivo, con su banda que viene a presentar, Giselle La Loba, directamente desde la provincia de San Luis. Así que no se vayan a olvidar, ¿eh? Están todos invitados. La entrada es un alimento no perecedero para ayudar a los comedores, ¿eh? Así que bueno, están todos invitados. Y así vamos a continuar entonces con Gabriel, con más temas tuyos. Más temas, bueno, bárbaro. Bueno, para que la gente disfrute de lo que es tu música, ¿eh? Vamos entonces. Vamos.
continuamos con otro bloque más de lo que es el show de Rolly acá con el amigo Gabriel. La verdad que muy lindos temas, da para pensar eso, esa historia que como componés todo ese repertorio, ahí pensando, ¿no?, en la gente, así como decís, tu hija, tu madre, todo eso, es muy lindo lo que componés, hacia tu familia, hacia toda la gente. Sí, la verdad que sí, que a la gente es lo que la gente le gusta. Bueno, ahora vamos a escuchar otro tema mío también, sí, este se llama Correccional de Menores. Bueno. Así que vamos a hacer este temita. Muy bien. Así que... Bueno, para toda esa gente linda que nos está viendo de Al Sur TV, entonces seguimos con Gabriel, el príncipe testimonial, así de esta manera. Siempre, pero siempre voy a quererte. Hoy es día de visitas en el correccional. Se escuchan los pasillos, los pasos de mamá. Hace tiempo que la extraño, que preciso de sus besos. Soy un niño y comprendo el daño que yo te he hecho. Te suplico que hablemos, no llores por mi viejita. El silencio de tus ojos, vueltos a mi libertad. Yo te echo, te suplico que hablemos, no llores por mi viejita, el silencio en tus ojos, vueltos a mi libertad. Aplauso grande para Gabriel. Muchas gracias. Bueno, muchas Gabriel, gracias. Ya tenés la invitación para la próxima vez, vamos a arreglar la fecha para que vengas con tu grupo. Muy bien, bárbaro. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por haber venido. Así que cuando quieran pueden contar conmigo. Si querés mandar, no hay ningún problema. Sí, un saludo a la gente. Bueno, yo vengo de Santiago, a la gente, no sé hasta dónde llega el canal, pero a la gente de toda la zona, la luz, todo lo que rodea. A todo el mundo. Bueno. Bárbaro. Así que un saludo para todos, espero que les guste la música. Y bueno, hay más música de Gabriel, hay mucho más todavía. Bueno, pasamos a la pausa entonces y después seguimos con el próximo artista que ya lo nombramos hoy, ¿eh? Ahí está esperando el amigo Esteban Barcos en un ratito más con nosotros, ¿eh? Vamos a la pausa y volvemos.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Mi nombre es Giselle Cabrera y quería invitarlos para este 4 de junio a las 20 horas en el Centro Cultural Lomas de Zamora, sede Fiorito, calle Presidente Perón, 1832, esquina Recondo. Ahí vamos a estar realizando un show extraordinario e inolvidable con varias bandas y grupos de la movida tropical que van a estar acompañándome en esa noche. Voy a estar presentando mi banda y mi nuevo show, así que los espero a todos de la mano de Rolly Producciones. Vamos a estar ahí. Entonces, los espero a todos. Es un evento solidario porque vamos a la entrada. El valor de la entrada es un alimento no perecedero, así que van a poder tener acceso todas las personas que quieran ir para poder ayudarnos a ayudar a los comedores infantiles. Los espero a todos. No se olviden, domingo 4 de junio, 20 horas. ¿Dónde? En Lomas de Zamora, sede Fiorito, en el Centro Cultural Presidente Perón, 1832, esquina Recondo. No se olviden, ¿eh? Por favor, los quiero mucho. Un beso. Perdóname. Quisiera gritar, invento hacia vos, es fruta prohibida en mi corazón, amor en secreto, dos vidas casadas. Seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre, apretando los dientes, cadenas de fuego, quemando mi mente. Señor, que me arrastre mi
Tu imagen y estilo tienen su lugar. Peluquerías Activa, simplemente lo mejor. Lo mejor en atención, calidad y buena onda. Peluquerías Activa, encontranos en Somellera 538, local 10, Adrogué. Todos los viernes a las 19 horas, entrelazando en Avia y Ala por Al Sur Stream TV por Facebook en vivo. El programa que cuenta cómo desde nuestro continente Avia y Ala se lucha por el futuro de la Madre Tierra, mostrándonos toda la información oculta desde hace siglos que impide nuestra autodeterminación y libertad.
estilo tienen su lugar. Peluquerías Activa, simplemente lo mejor. Lo mejor en atención, calidad y buena onda. Peluquerías Activa, encontranos en Somellera 538, local 10, Adrogué. Si es que tú
Muchas gracias. Nuevamente en el programa, bueno, ahí para toda la gente del Al Sur TV de acá, salimos para todo el mundo, vos sabés que 90. La verdad que sí, la repercusión del programa es muy buena, así que un saludito para Ariel y para Cristian, mis compañeros de trabajo que me dejaron salir más tempranito hoy, así que estamos acá cumpliendo con el amigo. Estuve recibiendo mensajes de México, de Paraguay, de Bolivia, que me están viendo el programa, es más, tengo ahí una agrupación que muy pronto viene de Paraguay, que son el grupo Son Amores, Son de Amores, que está viniendo de Paraguay exclusivamente para hacer los boliches acá y bueno, para venir al programa también. Y después hay mucha gente también de Paraguay que están queriendo venir para estos lados para ver el programa, así que bueno, a toda esa gente linda de Paraguay, de Bolivia, de México que me escribieron, muchas gracias por estar ahí viendo el programa, por engancharse. Y bueno, así vamos a seguir con Esteban Barcos entonces. Seguimos de esta manera para todos ustedes. Esteban Barcos. Muchas gracias. Gracias. Que no piense más en ti, que desangre mis heridas por saber que te perdí. No me privas que construya castillos en el aire que alimentan mi esperanza con tu ser. Es verdad que he cometido un grave error, un incontenible y tan hermoso error. Cosas del corazón no se pueden programar, aunque supe de antemano que tenía su final. Y aquí yo estoy, mi amor, sufriendo en soledad, pensando en tu calor, muriendo de ansiedad. Solo te pido que te vuelva a ver, aunque sea una limosna de ti. No me prives error, un incontenible y tan hermoso error. Las cosas del corazón no se pueden programar, aunque supe de antemano que tenía su final. Y aquí yo estoy, mi amor, sufriendo en soledad, pensando en tu calor, muriendo de ansiedad. Solo te pido que te vuelva a ver, aunque sea una limosna de mí. No me prives mi sueño de amarte. Su lugar.
Peluquerías Activa. Simplemente lo mejor. Lo mejor en atención, calidad y buena onda. Peluquerías Activa. Encontranos en Somellera 538, local 10, Adrogué. Así, así seguimos, continuamos con esto que es el show de Rolly con el amigo Esteban Barcos acá. Cuéntame, Esteban, ¿estás planeando hacer algún disco más? Estamos ya, sí, estamos preparando lo que es el nuevo disco. Ya hace poquito lo sacamos a este por el sello Leader Music y ahora estamos preparando lo que es el nuevo 2017-2018, Esteban Barco Banda. Bien, bien, y más o menos para la fiesta, para fin de año. Y más o menos sí, van a haber unos adelantos dentro de unos meses. Ya estamos elaborando, ya programando los temas que vamos a grabar y sí, más o menos para la fiesta va a estar saliendo el próximo. ¿Artista especial en los temas o tuyos? No, este, como este disco que grabamos hace poquito, son mitad composiciones covers y la mitad son todas propias. Así que también vamos a hacer lo mismo en este disco. Vamos a meter composiciones de grupo y composiciones, unos covers de otros artistas. Ah, bien, bien. Bueno, voy a aprovechar para mandar saluditos buenísimo a la gente que nos ven en el programa. Saludos para Mari, para Natalia, para Luis, para Laricena, para Marina, para Morena y para Cintia, que siempre sintonizan, nos ven en el programa, por supuesto, por YouTube y bueno, por Facebook, siempre están enganchados en el programa, así que saludo especial para ellos. Y bueno, ¿vos querés mandar algún saludo? Dale, yo quiero saludar a Conejo, un gran amigo. También para Alejandro de Terraza.com, de Wilde. Y también para mis hijos, para Alejo y para Melanie, que muy pronto los vamos a ver. Un besito grande. Y nada, muchas gracias por el espacio. También te quería proponer a vos, ¿cómo no? Si te interesa, para ir al teatro del Centro Cultural de Loma de Zamora, sede Fiorito. ¿Cómo no? Vamos a arreglar una fecha ahí, estamos llevando a los artistas, así que bueno, la proposición está hecha, tiene que... Estamos en contacto. Estaremos ahí presente, ¿cómo que no? Y bueno, así vamos a seguir el show entonces de Esteban Barco con todos ustedes, sonando así de esta manera en el show de Rolly. Contigo, contigo,
esa forma tan sublime de querer. Con amor, con mucho amor. Aplauso grande para Esteban Barcos. Y bueno, acá estamos con el amigo Esteban Barcos. Y bueno, quería comentarle nuevamente lo del 4 de junio. El domingo 4 de junio, en el Centro Cultural de Loma de Zamora, sede Fiorito, con la gran actuación de Giselle La Loba, directamente de San Luis, viene para estar con su banda, a presentar su banda ahí en vivo en el teatro. Así que bueno, los estamos invitando a todos. En Camino Negro, esquina Recondo, para que vayan ese día, el 4 de junio. La entrada es un alimento no perecedero, ¿entendés? Para, bueno, para los, todos los comedores, para ayudar a los comedores infantiles. Hay mucha gente que lo necesita. Y bueno, Esteban, la verdad que es un placer tenerte nuevamente en el programa. Muchísimas gracias, Ronnie. Estuve por Facebook recibiendo mucha gente pidiéndome nuevamente que estés acá en el programa. Bueno, muchas gracias. Te estuve jodiendo para que vengas. No, por favor, es un placer. Muchas gracias. La verdad que tenés muchos seguidores. Bueno, gracias, te agradezco. Por Facebook, gracias. Me piden. Y bueno, espero que próximamente vengas con la banda. La próxima estamos con la banda. Felicitaciones. Buenísimo. Y bueno, vamos a ir entonces con el último tema. Así bueno, con Esteban Barco, un aplauso grande, así seguimos. Muchas gracias. Para Melanie y Alejo, ustedes son mi vida. Con amor, con mucho amor. Desde el día en que te conocí, vivo siempre pensando en ti. Y las veces que te veo, amor, no quiero perderme un segundo de ti. Y si miro tus ojos café y tus labios de sabor a miel, en mi pecho siento una presión que no aguanto más y quiero que tú, dulce amor, me alcance a mí.
aplauso grande para Esteban Marcos. Muchas gracias. Agradecimiento totalmente para gracias, haber vaya. Venido al programa. Muchas gracias, te agradezco bueno, mucho. No va a ser la última vez que vengas. Bueno, gracias, te agradezco aquí mucho. Aquí está tu casa. Gracias, Rolly, querido. Un saludito bueno. Para todos los operadores ahí, para los técnicos. Muchísimas gracias, Siempre el aguante para ustedes tres, para todos. Bueno, un aguante, déjame saludar también al príncipe ahí, Mamasa. Me encantó. Así que un abrazo muy grande, amigo. Muy lindo lo tuyo, muy lindo. Bueno, también quería saludar ahí a mi manager difusora, Lari, que no se anima a subir, está un poco verde. La invitamos a salir. No, la invitamos. La invitamos, ahí viene. Ahí viene. ¿Viste cómo la convence yo? Mirá cómo la convencí. Bueno, Lari, quiero que salude a la audiencia. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Vamos a estar trayendo más artistas en la movida tropical. Acá le traemos los artistas de zona sur. De zona sur. Sí. Recién lo estoy conociendo. Claro. Muchas gracias. Marcos. Gracias, de verdad. Así que bueno, espero que les haya gustado y bueno, vamos a seguir trayendo más artistas para ustedes en la casa. Gracias, Lari. Bueno, ella es mi manager difusora de la productora. Gracias, Esteban. Gracias, gracias. Gabriel, por haber venido al programa hoy. Y bueno, a no olvidarse el 4 de junio, en el Teatro de Loma de Zamora, sede Fiorito, están todos invitados. La entrada es un alimento no perecedero para los comedores infantiles, para ayudar a esa gente. 4 de junio a partir de las 20 horas, Camino Negro, esquina Recondo, a no olvidarse. Y bueno, yo los espero el próximo viernes, a partir de las 20 horas, como siempre, con esto que dimos en llamar el Show de Rolly.